un proyecto muy debatido, con diferentes opiniones de parte de todos los concejales, y se aprobó el proyecto. Dos concejales estuvieron en contra del proyecto. Pero bueno, la finalidad de este proyecto es crear este programa de murales inclusivos para las personas sordas. Entiendo que hay que romper barreras de comunicación, que la gente, ¿no?, tiene que aprender la lengua de señas. Las personas sordas también en algunos espacios públicos se le hace difícil poder expresarse, poder relacionarse, y todos tendríamos que aprender esta lengua de señas. Comentaba también que es un proyecto que le llegó por pedido de organizaciones que están relacionadas con la temática y que plantean la necesidad de estos espacios y lo positivo para visibilizar esta situación. Totalmente. Nosotros venimos trabajando junto al equipo hace ya algún tiempo en la inclusión, ¿no?, en proyectos que tengan que ver con la inclusión. Presentamos también un proyecto en las sesiones referida a las personas con movilidad reducida, requisitos para los natatorios. Así que venimos trabajando con esta temática y siempre haciendo partícipe a los actores sociales.